Buenos días. Muchas gracias por ser bienvenidos al webinar sobre puesta en marcha de Power 753. Mi nombre es Eduardo Suárez, soy especialista del patrón en lo que corresponde a variadores de frecuencia. El día de hoy lo que vamos a realizar es una puesta en marcha básica del variador utilizando Connected Component Workbench. Más adelante esperamos realizar una demostración de lo que es el Device Logics, que es el puerto número 14 del Power 753. Y de igual manera vamos a ver la parte de tendencias que tenemos en los PowerFlex 753 en el Connected Component Workbench, en los variadores PowerFlex. Tenemos disponibles ahora una opción para realizar tendencias en el Connected Component Workbench versión 11. Actualmente es cuando se descarga la versión número 11, uno descarga un componente adicional que es la parte de tendencias. En la versión número 12 ya va a venir integrado como uno solo. Y con este Component Workbench 12 va a traer integrado la parte de tendencias y va a permitir tener más de una tendencia. Ahora solo vamos a poder realizar una tendencia de momento. Y para hablar un poco sobre los variadores, PowerFlex, vamos a ver uno de los blogs que hemos desarrollado relacionados a este tema. En nuestra página web, en la parte de recursos, hay una serie de recursos por solución o blogs, los cuales hemos desarrollado para diversos productos. Uno de ellos es el PowerFlex 753. Tenemos uno que se llama sobre beneficios de los variadores PowerFlex 753, que es este bloque que se muestra acá. Y hay otro que son los puertos de PEDIS. ¿Cuáles son los dos puertos de PEDIS o periféricos de los variadores PowerFlex 753 y 755? Entonces, vamos a iniciar viendo un poco de esta información para tener una idea general del alcance del variador. Y en el caso de los puertos de PEDIS, es de suma importancia para la puesta en marcha conocer cuáles son los puertos de PEDIS, debido a que debemos direccionar las variables acorde al puerto de PID donde esté nuestra señal o variable a controlar o la variable que va a controlar el variador. Entonces, eso es importante para la puesta en marcha. Entonces, los variadores PowerFlex tienen diversos modos de control. Tienen volts por hertz, control vectorial sin sensores y control vectorial con sensores de flujo, que es el que nos permite dar mejor par a bajas velocidades. En aplicaciones más demandantes de par, como una extrusora, una estiradora, un molino, trabajamos con el flux vector. O control vectorial con sensores de flujo. ¿Okay? De igual manera, los variadores PowerFlex 753 pueden trabajar con motores de imán permanentes, siempre y cuando los imanes estén montados internamente. Si son imanes montados en la superficie, requerimos trabajar con PowerFlex 755, que es otro modelo similar a él. Acá se brinda una de las listas de las aplicaciones en las cuales debemos considerar el PowerFlex 755 en lugar de 753. Por ejemplo, el PowerFlex 755 tiene ciertas funciones avanzadas en lo que corresponde a posicionamiento, por ejemplo, el pcaming o position pcaming, que es donde se simula una leva, el comportamiento de una leva de manera electrónica. Entonces, colocamos un encoder en el eje maestro y en el eje esclavo y el variador. Uno le puede programar cierto perfil de movimiento para que él realice esa relación entre los dos ejes. También tiene una función especial que se llama Torque Proof, que es para control de grúas. La parte de motion, el PowerFlex 755 puede trabajar en motion, con instrucciones de motion, similar al mismo ambiente que trabajan los Kinetics, los familiares Kinetics. Para aplicaciones superiores a 400 HP, el PowerFlex 755 está disponible en potencias superiores a las del 753. El 753 está disponible hasta 400 HP. Desde 400 HP hasta 2000 HP debemos considerar el PowerFlex 755. El otro punto es imanes de imán permanente montados en la superficie, ¿verdad? Es otra razón por la cual debemos considerar el PowerFlex 755 en lugar del 753. Y si queremos realizar paro seguro mediante Red o mediante Ethernet, hay un módulo opcional que este solo es compatible con los PowerFlex 755. Entonces, aparte de estas aplicaciones, en la mayoría de aplicaciones que tenemos en la industria podemos trabajar con PowerFlex 753. Es un variador bastante versátil y de propósito general. Entonces vamos a poder trabajar en la mayoría de las aplicaciones, a menos que tengamos alguno de estos casos que se indican acá. Acá sí son los PowerFlex 753, el Frame 2, el Frame 3, 4, un IP66 en la parte trasera del variador y un IP64. Y un IP66 del PowerFlex 753, que son los diversos tipos de closure que tenemos en la familia. Las tarjetas de control tienen un revestimiento que se llama conformal coating. Estas tarjetas lo que nos ayudan es hacer el equipo un poco más robusto a los diversos contaminantes que tenemos en nuestra industria.
No quiere decir que el equipo sea apto para instalarlo en cualquier lugar sin gabinete, ¿verdad? No obstante, lo hace más robusto. Entonces, es algo que viene estándar en los PowerFlex 753. El rango de potencias en 240 está disponible hasta 200 HPs y 480 está disponible hasta 400 HPs. Como le indicamos anteriormente, de los 400 a 2000 HPs hay que trabajar con PowerFlex 755. Nos pueden escribir al correo mercadeo@albatron o por medio de la guía de selección que se muestra en ese enlace, podrían obtener la información. Entonces, ya yéndonos un poco a lo que corresponde a la anatomía del variador, el variador tiene una tarjeta principal y tres ranuras para opcionales. Aquí, como se muestra esa imagen, acá les voy a mostrar el demo que tenemos por acá. Lo que pueden observar, en este equipo tenemos acá una tarjeta principal, que es esta larga que se muestra acá, y tres ranuras para opcionales. Es una 4, 5 y 6. Esas son las ranuras para opcionales. Actualmente tiene un módulo es habilitado, que es el 4, está sin utilizar. El 5, que tiene un módulo de entradas y salidas adicionales. Y el 6, que tiene un módulo Ethernet. Ese módulo Ethernet ahorita está desactivado. No sé si logran ver el LED de color rojo. Entonces, el variador no lo va a detectar. Digo que lo tenemos desactivado. Pero es una opción que se le puede adicionar al variador. Un módulo de comunicación, en este caso es un módulo Ethernet. Entonces, el variador tiene tres ranuras para agregar los módulos que uno requiera. Acorde a la aplicación y adquirir un variador que se ajuste acorde a la aplicación, ya sean módulos de red, entradas y salidas, encoder si es necesario. Y de igual manera también se le puede agregar la parte de seguridad, paro seguro y control de monitoreo de la velocidad segura, que son los módulos que están disponibles para PowerFlex 753. De momento no sé si todos conocen, me gustaría saber si ya han trabajado, de cuántos están actualmente en el webinar, ya han trabajado con el PowerFlex 753. Y de igual manera me gustaría saber, en el área de preguntas nos pueden ir indicando si tienen alguna consulta o punto que deseen que veamos en la práctica que vamos a realizar de la puesta en marcha del PowerFlex 753. Entonces, hay un área de preguntas acá en el webinar en la cual nos pueden escribir para indicarnos, ¿verdad? Indíquenos si ya han trabajado con el 753, si conocen cuáles son sus puertos y cualquier punto que deseen que realicemos durante la siguiente sesión, la siguiente parte que va a ser la puesta en marcha. Con mucho gusto lo podemos ver. En la tarjeta principal de control, que es esta de alargada, que está en el costado derecho del variador, ya trae 7 cantidades de entradas y salidas. Entonces trae 3 entradas digitales, una entrada analógica, una entrada PTC, una salida analógica y 2 salidas digitales, una tipo transistor y otra tipo relé. Esas son las salidas que posee el variador ya incorporadas en su módulo de entradas y salidas embebido. Si se requiere mayor cantidad de entradas y salidas, simplemente es adicionar módulos opcionales, ¿verdad? Como el que tiene el demo que estamos trabajando el día de hoy. Esos son los 10 módulos, no vamos a entrar en detalle, pero prácticamente ya los nombramos: entradas y salidas, comunicación, la parte de safety, encoder. Y adicionalmente existe una fuente auxiliar que se le puede instalar al variador. Esta fuente iría conectada a una UPS, la cual le va a permitir al variador mantenerse activo a pesar de que se pierda el 480 o el 240. Entonces, por ejemplo, si estamos utilizando la lógica que trae el variador embebida, que es el Device Logics, y queremos que esa lógica se mantenga siempre funcionando, sería de gran importancia agregar esa fuente auxiliar. La pantalla, existen dos pantallas, la 20 GIM 6, que es de montaje en el variador, o la 20 GIM 6S, y esa es para montaje en la puerta del gabinete. Ambas tienen un manual de usuario, que es el 20 GIM UM001, por el cual pueden ver cómo desplazarse por los menús del manual de usuario. El día de hoy la puesta en marcha va a ser mediante software, entonces no vamos a utilizar la interfaz como tal de puesta en marcha. En la parte de red, parte de los beneficios que tiene este variador es que existe un down profile. El down profile es en el estudio 5000 o iRed Logic 5000. Yo agrego al variador y tengo una interfaz para realizar la puesta en marcha del variador, muy similar a la que tenemos nosotros con el Connected Component Workbench. Entonces, en el mismo software que yo configuro el controlador, configuro también el variador. Entonces, se reduce mucho la posibilidad de que hayan errores en la hora de definir todo lo que son las variables de entrada y salida del proyecto. Adicionalmente, en un solo archivo se almacena la configuración del variador y el controlador. Es otra de las ventajas. Y, bueno, el que sea solo un software nos va a permitir reducir las horas de entrenamiento, porque solo nos tenemos que capacitar en aprender a utilizar el Studio 5000. Entonces,
Esas son parte de las ventajas que tenemos cuando integramos un variador powerfully 5.3 en Ethernet. En el momento de integrarlo, Rowell ha hecho, debido a la compatibilidad de ser un equipo de Rowell con un controlador de Rowell, las variables del controlador detrás de salida se autogeneran, los tags o el nombre de las variables se autogeneran. Entonces, por ejemplo, aquí se muestra una aplicación que le llamamos extrusora. Él me define cuál es el nombre de cada uno de los bits de esa palabra que se llama status y si es un booleano o si es un entero. Entonces, hay una palabra status que es un doble entero que tiene 30, 2 bits en el cual vamos a tener N cantidad de variables las cuales podemos monitorear el estado del variador. Ah, como también hay una palabra que se llama lógica de comandos, que es de igual manera un doble entero. Esto, el tipo variable y la descripción de las palabras se autogenera de manera automática por ser de la misma, por ser un controlador de Allen Bradley con un variador de Allen Bradley. Entonces, es parte de las ventajas cuando ya integramos un variador en Ethernet, podemos ahorrar tiempo en la puesta en marcha y se nos facilita bastante debido a que tenemos en un solo ambiente programamos a ambos. Adicional a eso, podemos habilitar en una función que se llama ADC, o configuración automática del dispositivo, en los puertos que decíamos. Entonces, cuando el variador se sustituya, sea simplemente conectar los cables de red y él se va a autoconfigurar. Cable de red, cable de potencia, él se va a autoconfigurar. Entonces, es parte de las capacidades que se pueden lograr alcanzar. Para esto ocupamos que el variador tenga este módulo, el 2750 NTR, y de igual manera que esté con un Compact Logic o un Control Logic en una red de Ethernet, ¿verdad? Ahí, el webinar pasado era sobre un PowerFlex 525 realizando esta función del ADC, donde mostramos el paso a paso. En nuestro canal de YouTube está disponible ese video. Algo muy similar sería la integración de PowerFlex 753 y también tiene el mismo alcance de poder habilitar el ADC o configuración automática del dispositivo. Entonces, en el blog, acá pueden ir a este blog que es de Rockwell, donde se explica un poco más cuáles son los requisitos y cómo lograr llegar a alcanzar esa función de que el equipo se autoconfigure, ¿verdad? También, otra de las ventajas que Rockwell ha desarrollado son los faceplates, que son plantillas para nuestra HMI, para poder realizar diagnósticos. Entonces, por ejemplo, aquí se muestra de manera gráfica un faceplate donde yo puedo arrancar, detener el equipo, hacer cambios de sentido giro, ¿verdad? También en la parte de diagnósticos puedo ver el estado del variador como tal. Y también vamos a tener la parte gráfica desde una HMI, una panel view. Toda esta ingeniería está predesarrollada en Rowell. Simplemente lo que hacemos es descargarlo de la biblioteca de procesos que está en la página web de Rowell. Y ese es el manual, por ejemplo, para el PowerFlex 753, donde viene el paso a paso de cómo lograr implementar un proyecto con una panel view en 753, digamos, y un control logics o compact logics, ¿verdad? Entonces, son parte de las ventajas que se tiene con el variador. Otra de las funciones que se tiene son los diagnósticos predictivos que tiene la familia PowerFlex 750, tanto 753 y 755. Los diagnósticos se pueden clasificar en dos. Hay diagnósticos que están relacionados a componentes del variador y hay diagnósticos que están relacionados con respecto a la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que tiene el variador? Va a tener un modelo en el cual estima monitoreando las horas de operación del ventilador, del variador, y nos puede predecir cuándo se ha acabado la vida útil del ventilador, del variador, para cambiarlo previo a que nos genere un paro, ¿verdad? La idea es lograr un plan de mantenimiento en el cual programemos los paros, que sean paros intencionados de nuestra parte, que sean programados y que no sea un paro no deseado, que nos detenga la producción en un momento no adecuado. Y lo otro que también él monitorea es la cantidad de veces que se han activado las salidas de relé. Él nos va a dar un diagnóstico de cuándo es recomendable ya cambiar el módulo de entrada y salida del variador. O si estamos utilizando la tarjeta principal del variador, cambiar esa tarjeta principal porque esa también tiene una salida de relé. Entonces, es parte de los diagnósticos que nos puede dar el variador. A nivel de aplicación, en el variador podemos aplicar o configurar la cantidad de horas de vida útil del motor o de la máquina o cada cuánto debemos lubricar. Entonces, eso se puede configurar en el variador y podemos programar para que nos dé una alarma, una falla o que dé una falla menor, que siga operando, pero con una falla menor, ¿verdad? Es parte de lo que podemos configurar en el variador. Ahora vamos a hacer un ejemplo más adelante para que lo puedan observar.
Okay. De momento no sé si tienen alguna pregunta, si no, con mucho gusto nos podemos atender en el área de preguntas, o questions, si lo tienen en inglés, y ahí nos puede escribir si tiene alguna pregunta de momento sobre lo que hemos visto. Ok. Igual bueno, ahora hacemos en la parte de diagnósticos, ahorita hacemos un ejemplo, tal vez con la parte de la lubricación del motor y con el demo. Okay. Aquí viene un poco cuáles son las variables, qué es lo que él estima y qué información es importante adicional. Entonces, por ejemplo, para el ventilador es importante adicionar la temperatura ambiente, la calidad de aire y la vibración. Estos son, en el manual de usuario nos dan unos índices para estimar, dependiendo de la cantidad de contaminantes que tengamos en el aire. Definimos un índice, entonces es para poder estimar. Adicionalmente, en realidad, aquí por error no lo agregué, el variador, adicionalmente está monitoreando la cantidad de horas que ha operado el ventilador. Ok, tengo una pregunta que si vamos a ver el tema de autotuning, sí, hoy vamos a realizar un autotuning de un motor que tenemos acá en el demo y vamos a ver qué es el autotuning como tal. En la parte práctica ya lo vamos a ver. Ya casi llegamos a la parte práctica. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí vienen los parámetros relacionados con el variador como tal. El 753 tiene una carpeta en lo que corresponde a diagnósticos predictivos. Entonces, aquí vienen, por ejemplo, este es el motor, la vida total del motor. Actualmente está programada en cero, o sea, no se ha configurado, ¿verdad? Y también aquí podemos programar qué es lo que queremos que haga cuando se alcance esa vía útil de motor. Actualmente está en ignorar. Ahora más adelante vamos a poner una vía útil de motor y probar que se vaya a fallar el variador porque se cumplió la cantidad de vía útil del de motor. Entonces, por último está el de BioLogix, que ahora más adelante lo vamos a utilizar. Es en el puerto 14, el variador tiene una. Con un pequeño PLC, podríamos llamarlo, en el cual podemos desarrollar una lógica para que, acorde al estado de entradas digitales, se desarrolle ciertas funciones que me definen el estado de una salida digital, por ejemplo, una salida analógica, acorde a lo que requiramos. Hay diversos tipos de bloques ya predefinidos en el DevLogix disponibles para desarrollar la lógica. Que con el ejemplo que vamos a implementar ahora, tal vez puede quedar un poco más claro el alcance de DevLogix, ¿verdad? No es igual a un PLC porque el procesador no es tan rápido como un PLC. Dependiendo de la cantidad de bloques que nosotros agreguemos, va a haber un retraso en milisegundos. De eso también desarrollamos un video. Pronto lo estaremos subiendo en el canal de YouTube. Es prácticamente la misma práctica que ahora vamos a realizar con DevLogix. Y en el software correcto que pone Workbench. Por último, esta es la interfaz que vamos a utilizar. Es la 1203 USB. Yo ya tengo generado acá el driver, ya tengo el variador en línea. El cómo llegar a este paso, también ya tenemos un video en YouTube, que ese se los vamos a hacer a llegar después con la información del webinar al correo. De igual manera, en YouTube nos pueden buscar como el patrón y suscribirse al canal si gustan. Vamos a ver, por ejemplo, en YouTube buscamos el patrón. Canal del patrón y es uno de los últimos videos que hemos subido, la 1203 USB. ¿Qué tal vez podemos hacer una? Acá, digamos, yo ya estoy suscrito, entonces no me sale la opción en color rojo de suscribirme. Ustedes le dan suscribir, nada más tienen que tener inicializada la sesión en YouTube. Y después, por ejemplo, acá vamos a buscar 1203 USB. Ves a la interfaz 1203 USB. Entonces, ese es un primer paso que ya se desarrolló, que es cómo conectar la interfaz, cómo instalar el driver en la computadora. Y cómo lograr, por ejemplo, en el Ares Links, poder ver el equipo de manera activa y poder conectarnos con él. Entonces, eso es lo que se muestra en este video, que por razones de tiempo no lo vamos a abarcar en el webinar, en este caso. Si fuera Ethernet, ocuparíamos adicionar un módulo. El 753 es opcional. Ahí es una pregunta que me está realizando Eder. En el caso de este variador no tenemos ese módulo opcional. Y lo que tenemos es el
tendríamos que adicionarle, depende del módulo que tengamos, digamos, por ejemplo, hay dos módulos, está el 2750 NTR. Entonces, hay que ver el método mediante cuál se le asigna la IP. Puede ser por los switches rotativos, por un servidor de HCP que tengamos en un switch, por ejemplo. O puede ser que por medio de parámetros le asignemos la IP. Entonces, primero generamos la IP y después en el address links, que ahorita se me cerró, vamos a abrirlo. En el address links, genero un driver indicando que me quiero conectar por medio de Ethernet IP. Del caso del 753, actualmente no tengo un video, en realidad. Hay uno del 525 de cómo realizar eso. Entonces, se los voy a hacer llegar. Ahí viene el procedimiento general, digamos, de cómo realizar el enlace. Pero a nivel del address links, el driver como tal sería aquí en la parte de comunicaciones, drivers. Bueno, aquí ya tengo unos funcionales en Ethernet. Pero sería acá, por ejemplo, cualquiera de estos dos drivers, podemos utilizarlos. De aquí le colocamos la IP del equipo, digamos, que nos queremos conectar. Si es la opción de Ethernet Devices, si es este otro, lo que buscamos es la IP de la computadora. Actualmente yo no tengo el puerto red conectado, pero debería ser este. Y me debería mostrar la IP que yo le asigné a la computadora. Entonces, eso es el caso si se hace por Ethernet IP, que también se puede realizar el enlace. El caso es el módulo que yo tengo actualmente en el variador tiene un problema, entonces no está funcional. Por esa razón estamos utilizando la 1203 USB. Okay. El otro punto, bueno, ahí el manual está un poco lento, la conexión no está muy buena actualmente. El otro punto que vamos a ver es los puertos de pedir de una manera rápida para poder entender qué son cada uno de ellos y a la hora de realizar la puesta en marcha, que se nos facilite la programación. Entonces, el puerto número 0 es el variador como tal. Se puede ver como la tarjeta principal del variador, que es la tarjeta más alargada al costado derecho. Esta imagen es de un Powerplay 755, porque tiene cinco módulos opcionales. Será el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Un 753, el 7 y el 8 no existen. Entonces, es parte de las diferencias entre Powerplay 755 y 753. Sobre eso también desarrollamos un blog, que de igual manera se lo vamos a hacer llegar en con la información del webinar. Entonces, el puerto 0 es la tarjeta principal. El puerto número 1 es el HIM de montaje en el variador como tal. El 2 es el puerto en la parte inferior, donde uno se conecta para instalar un HIM de montaje en puerta. Cuando se instala un HIM de montaje en puerta, el HIM como tal trae otro puerto adicional para poder conectarse, por ejemplo, con el convertidor USB. Entonces, este es el puerto número 3. Es un puerto adicional que se crea cuando instala un HIM de montaje en puertas. El puerto del 4 al 8 son módulos opcionales. En el caso del 753, solo tiene 4, 5, 6. Un 755 sí tiene adicionales el 7 y el 8. Los 755, el frame 2 al 10, tiene esa opción. Dos módulos opcionales adicionales. El puerto número 9 es un puerto que se encuentra entre el módulo 6 y 5. Es donde se conecta la fuente auxiliar. En caso que estaremos usando el módulo opcional de fuente auxiliar. Los puertos 10 y 11 son exclusivos para los Powerplay 755, frame 10, del 8 al 10, que son variadores autosoportados. Entonces tienen diagnósticos adicionales en el inversor y en el convertidor. Entonces, para eso son esos dos puertos. Entonces, en este demo que vamos a tener acá no va a estar disponible. El puerto 12 es para uso futuro, no está actualmente definido cuál va a ser su uso. El 13 es el Ethernet en el caso de los Powerplay 755. Los Powerplay 755 en su tarjeta principal trae incorporado Ethernet. Entonces, este es el puerto 13. Entonces, esto quiere decir que un Powerplay 753 nunca va a tener puerto número 13. Y el puerto número 14 es el Device Logics, que es donde vamos a ver la lógica que trae el variador y donde podemos desarrollar la lógica de control que queremos implementar en el variador. Vamos a reiniciar acá un momento el software que está dando unos errores de conectividad. Entonces, de momento eso sería la parte de puertos de DPIs. Ya nos vamos a conectar con el variador para realizar una puesta en marcha básica. Vamos a ver el contexto de autotuning, que fue que me consultaron. Y también vamos a ver un poco lo que son los puertos, que es lo que está explicado en este blog de manera más amplia, ¿verdad? Con esta imagen vimos de manera general cuáles eran cada uno de los puertos. En el blog como tal, más adelante viene explicado un poco más amplio cada uno de los puertos, ¿verdad? Por si quieren
complementar un poco más la información que estamos viendo acá. Ve, por ejemplo, esos son los Powerblade 755, Frame 8, 9 y 10. Esos son de 400 HPs hasta 350 hasta 700 HPs es una sección. De 700 HPs a 1350 son dos secciones. Y en 1250 hasta 2000 están disponibles en tres secciones. Entonces, tiene tres convertidores y tres inversiones en paralelo para poder alcanzar la potencia requerida por la aplicación. Entonces, vamos a esperar un momento acá que a ver si se logra. Voy a reiniciar el Workbench. Vamos a probar acá en el Ares Links que esté teniendo conectividad el driver. Sí que están logrando ver el variador. La convertidor 1203 USB, lo único que se indica es que es un variador, un equipo con puerto DPI. Él no me da el icono, el variador como tal, ¿verdad? Si estuviéramos por Ethernet, sí logra. Tiene la capacidad de lograr ver el icono del equipo. Vamos a vernos conectar acá. De momento, no sé si tienen alguna consulta o algún punto que deseen aprovechar mientras que carga el variador para que podamos ver. Ah, bueno, los manuales es algo importante. Vamos a ver la parte de manuales. En los blogs, si no estoy mal, aquí al final viene la parte de manuales. Viene el de datos técnicos, manual de referencia. Ok. En lo que corresponde a manuales, 753. Existen cuatro tipos de manuales principales, digamos, de los Powerblade 753. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de documentación, en la página web, eso se lo voy a poner ahí en el chat por si quieren tener ese enlace. De igual manera, se los hacemos llegar al final de la sesión. Entonces, aquí en la documentación de variadores Powerblade 750. Los manuales del 753 son compartidos con el 755, entonces los manuales los vamos a encontrar como 750. Entonces, a nivel de... Hay un manual de datos técnicos, pero eso son con opciones de ingeniería. Sería el de datos técnicos, que eso es como una ficha técnica que me va a decir las capacidades del equipo. Esta es la versión en español, existe versión en inglés también. Esto que se muestra acá es el idioma, entonces N es de inglés, S es de español, francés, etcétera, ¿verdad? Ese manual de datos técnicos, es decir, lo que vienen son especificaciones técnicas del equipo. Hay uno que es el PM001, que es de programación. Entonces, aquí hay una explicación de los parámetros del equipo. Uno muy importante es que está por aparte, como el Powerblade 753 tiene amplia cantidad de parámetros, en lo que es la instalación está por aparte. Entonces, en este manual de instalación, viene todo de lo que es cuántos deben ser los márgenes de ventilación, cómo se cablea un potenciómetro, cómo se cablea un start-stop, cómo se cablea un arranque de oscilos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ese es el de instrucciones de instalación, que está por aparte del de programación. Y por último, hay un manual que es este manual de referencia, que es muy bueno para cuando queremos entender más amplio un concepto. El manual de referencia es un documento técnico, el cual nos explica de manera más amplia ciertos conceptos relacionados a variadores de frecuencia. Entonces, voy a dejar que carguen más adelante cuando estén totalmente cargados, les muestro cada uno de ellos. Pero sí es importante tener en mente eso, ¿verdad? Que la parte de instalación está por la parte del de programación. Hay muchos clientes que como no ven la parte de instalación en el manual de programación, creen que esa información no está disponible. Pero sí, sí está disponible como un manual de instrucciones de instalación. ¿Okay? Ahora más adelante les muestro con detalle cada uno de los manuales. Ya acá estamos con el Connected Component versión 11. Si ustedes están familiarizados con la versión 10 o inferior, van a ver que la interfaz cambia un poco. Parte de lo que vemos acá, hay una primera pestaña de vista general del equipo y nos muestra los puertos. Entonces, del Powerblade 753 tiene el puerto 1, que es el KIM de montaje en él. El puerto 2, que es el 1203 USB, que es el convertidor a USB. El puerto número 5 es un módulo de entradas y salidas opcionales. Y el puerto número 14, que es el Device Logics. El Device Logics, más adelante vamos a ingresar a esta interfaz para realizar un ejemplo del Device Logics.
Acá puedo ver una lista de parámetros de manera lineal, todos los parámetros que tiene PowerPoint 753, que son bastantes, ¿verdad? Son alrededor de 2000, alrededor de 2000 parámetros es lo que tiene el variador. Y aquí lo puedo hacer un filtro por acorde al puerto. Digamos, si quiero parámetros del variador, escojo el puerto 0 y después escojo lo que desee, digamos, la función que desee buscar. Digamos que es sobre PID, entonces escojo esta carpeta de PID, hago un filtro de todos los parámetros que están relacionados con el PID. ¿Verdad? La parte de diagnósticos que ahora conversamos, la parte de diagnósticos predictivos, está aquí en la protección y la parte de diagnósticos predictivos se encuentra en este punto. Más adelante vamos a hacer una práctica con él. Okay. Entonces, eso si queremos ir viendo parámetro por parámetro. En este caso, para hacer la apuesta fecha básica, vamos a ir a la base, parte de Wizards, para que haya un asistente de puesta en marcha general, que es una interfaz bastante gráfica. Como este variador tiene muchos parámetros, lo recomendable es siempre ingresar y hacer la puesta en marcha básica, y después, si ocupamos una función específica, ya vamos a la interfaz de parámetros y buscamos los parámetros relacionados a esa función que nosotros requerimos implementar. Entonces, vamos a darle para que cargue el wizard y ya comenzamos con la puesta en marcha básica del variador. Bueno, esto es una interfaz que entonces nos va a ayudar a realizar la puesta en marcha de una manera bastante gráfica. Aquí hay una recomendación que si queremos es enviarlos a valores de fábrica. El equipo, vamos a enviarlo a valores de fábrica al equipo. Él mismo nos va a colocar un check acá cuando se realice. Ya el variador como tal en su display dio falla. Vamos a esperar que el software se actualice. Sí, con el convertidor 1203 USB es un poco lento con respecto a Ethernet. Ethernet es mucho más instantáneo, digamos, la comunicación. Entonces ya nos indicó que realizó el enviar a valores de fábrica. Ahora, entre las opciones, acá tenemos el host, que es el puerto número 0, que es el variador, y todos los puertos. Host and ports, o sea, todos los puertos. Solamente ese puerto, quiere decir que solo el variador, no los módulos opcionales. Hay uno que envía todos la mayoría de parámetros. No envía, si no sé mal, lo que no envía acá es la parte de potencia del motor. Y ese ya envía todos los parámetros completamente. Acá también escojo si el variador va a ser normal duty o heavy duty, si va a trabajar una aplicación normal duty o heavy duty, y en caso que estamos trabajando 480, este parámetro me define si es 480 la red o 400 volts. Esas son las funciones en las cuales se definen esta primera interfaz. Eso si queremos asignarle al variador la hora local y que todos sus diagnósticos estén definidos acorde a la hora local. Aquí le podemos solicitar que se ajuste acorde a la computadora. Parte de lo que nos dice acá es que si tenemos él trae una batería, un espacio para una batería en la tarjeta principal de control. Lo que nos está indicando acá es que no está instalada la misma. Entonces, en un ciclo de potencia va a perder esta información, ¿verdad? Entonces, es importante, si queremos que los diagnósticos se mantengan con la hora real, tiempo real, adicionar a esa batería de reloj en el módulo de control principal. Lo siguiente es el modo control. En la puesta en marcha de un variador de frecuencia en general hay dos parámetros que digamos que complica un poco, tiene cierto trasfondo técnico para la puesta en marcha. Uno es el modo control y el otro es la prueba de autotuning que ya Roberto me solicitó que ampliáramos un poco sobre ella. Del modo control voy a ir a una presentación que tengo por acá. Para aquí en una manera rápida explicar ese concepto. Digamos, de manera general, una manera para explicar los modos de control es utilizar una analogía con vehículos. Entonces, existen, de manera general, podemos decir que existen tres modos de control principales: volt por hertz, sensores vector o control vectorial sin sensores, y flux vector o control vectorial con sensores de flujo. Entonces, comparándolo con un vehículo, un volt por hertz es como un Spark o un Suzuki Alto, es un carro compacto, es un buen vehículo en ciertas aplicaciones, ¿verdad?
no lo podemos poner en una aplicación muy pesada, digamos, no lo vamos a poner en una calle lastre con mucha carga de ese vehículo porque no va a lograr arrancar, ¿verdad? Entonces, es algo similar con los variadores. Hay ciertos modelos como el Powerless 4, el 4M, el 400, que solo tiene volts por hertz, digamos, que es apto para ciertas aplicaciones que son aplicaciones livianas como bombas centrífugas, ventiladores, sopladores. Tal vez una banda transportadora con un reductor podría ser apto para trabajar volts por hertz. Entonces, un agitador de un producto líquido, digamos, podría trabajar bien en volts por hertz. Después, existen ciertas aplicaciones ya de rango intermedio en las cuales vamos a requerir mayor par en el arranque. Entonces, vamos a ocupar un, entre comillas, un mejor vehículo, como un Yaris o un Tida, ¿verdad? Son ejemplos de vehículos los cuales nos pueden dar mejor par y pueden trabajar en una condición más pesada, digamos. Entonces, ese es el sensor de vector. Entonces, el sensor de vector es lo que traen los Powerfly 525, Powerfly 40, es la tecnología más avanzada que ellos traen. Ellos pueden tener otras tecnologías, pero la más avanzada es esta. Entonces, eso es lo que se puede utilizar ya en bandas soportadoras, tal vez un reductor, un mezclador, un agitador, ¿verdad? Son parte de las aplicaciones en las cuales podríamos, tal vez una extrusora con reductor, podríamos trabajar en sensor de vector. Puede ser un poco arriesgado, pero sí debería funcionar bien. Dependiendo del rango de velocidades en el cual trabaje la extrusora, podría funcionar bien. Y por último está el Flux Vector, que es como el Hilux, el Frontier o el D-Max, digamos, que es para aplicaciones más pesadas, ¿verdad? En datos técnicos, ¿cómo vemos esa información? Por ejemplo, esta tabla que se muestra a continuación de los modos de control. Ah, perdón, abrí la que no traía la tabla. Disculpen, hay que abrir el documento que era. Es esta aquí. Bueno, aprovechemos el manual de referencia. Vamos a ver el manual de referencia estos conceptos. Entonces, este es el manual de referencia. Ahí fue donde yo había tomado esa tabla, que es la que les quería mostrar, que es esta tabla que es aquí al final de esta presentación. Esa está acá. Esta tabla lo que hace es mostrar el rendimiento de cada uno de los modos de control, ¿verdad? Que es un parámetro en el variador. Modo de control o modo de rendimiento par. Entonces, acá en el manual de referencia vamos a buscar bueno, lo abrí en español. Ya existe una versión en español. Vamos a ver. Vector. ¿Ves? Es esta información. Por ejemplo, aquí viene información sobre el autotuning. Las pruebas de autotuning y el autoajuste. ¿Qué es el autoajuste? Viene explicado de manera mucho más amplia que el manual de usuario. Entonces, el manual de referencia es un manual que nos puede dar mucha información técnica de manera mucho más amplia que la que da el manual de usuario. Entonces, vamos a poner FV. Como control de flujo. Máquinas más adelante. Aquí están los modos de control del motor. Viene una explicación de cada uno de ellos, un poco más amplia, digamos. El volt per hertz, que es simplemente el lazo abierto. Como vemos, no hay ninguna retroalimentación de corriente. Tiene una curva en la cual podemos ajustar para tener mejor arranque en volts por hertz. Para bombas y ventiladores, trae una curva ajustada para bombas y ventiladores. Funciona bien en ventiladores que no tengan mucha inercia. En un ventilador con alta inercia puede ser que no funcione el volts por hertz bien, porque no tiene el par en el arranque necesario para poder romper la inercia del ventilador. Entonces puede ser que sea necesario un ventilador trabajar con sensor de vector. Y eso es un control vectorial sin sensores. Como vemos, él tiene lazos en los cuales se estima el torque del motor, ¿verdad? El control vectorial de flujo tiene un modelo más preciso. Cuando trabaja con encoder, hay lazos que se suman en la lógica que desarrolla el variador, que me da mayor precisión, ¿verdad? Y aquí al final debe venir una tabla de esos modos de control. Bueno, en esta versión no la veo, pero vamos a utilizar esto. Entonces, en el documento manual de referencia está la versión en inglés. Yo lo había tomado. Viene una tabla. Entonces, aquí me dice cuánto, qué tan preciso es la regulación de velocidad. Entonces, volts por hertz, sensor de vector, con encoder, sin encoder. Como vemos, con encoder mejora. Y flux vector, sin encoder o encoder. Vemos que se mejora bastante la precisión y regulación de velocidad
de un variador con encoder. De igual manera, aquí en el rango de velocidades, en los cuales el variador nos va a garantizar el par nominal. Entonces, por ejemplo, un volt per hertz, este rango se lee de la siguiente manera. Es un motor de 1800 RPM, lo dividimos entre 40 y esa es la velocidad mínima en la cual el variador nos va a garantizar el par nominal, ¿verdad? En lo que es una bomba y un ventilador, como se carga de par variable, no es necesario que ocupe mucho par a bajas velocidades, entonces por eso es que podemos trabajar bien con ese modo control. A menos que, como les indiqué, si es un ventilador de mucha inercia, puede ser que podamos ya trabajar con un sensor de vector, ¿verdad? Y como vemos acá, digamos, un flux vector con encoder, prácticamente nos hace una relación 1000 a 1, que eso nos puede garantizar prácticamente el par nominal a 0 RPM, ¿verdad? Oh. Entonces, ese es uno de los parámetros que tiene un trasfondo un poco técnico en la puesta en marcha del variador. Lo definimos acorde a la aplicación. Algo importante es que cuando trabajamos el flux vector, los sensores vector, hay una limitante o un requerimiento, es que el motor no sea más pequeño que la mitad de la potencia del variador. Eso está acá en datos técnicos. Vamos a ver si logro encontrar. Me acostumbré a buscar la información en... Voy a pasarlo en inglés para que sea más fácil. Y me acostumbré ya a buscar ciertas características del equipo, me aprendí el nombre en inglés. Entonces, cuando los busco, no los logro encontrar en español. Ah, bueno, es en este de datos técnicos. Vamos a buscar así como relación. Ve. Aquí era la relación potencia variable motor. Entonces, la relación no menor a 2 a 1 es lo recomendable, digamos, para esto especialmente en lo que es el flux vector y el sensor de vector. En un volt per hertz en realidad no va a dar problema, pero lo recomendable es dar una relación máxima de 2 a 1. Ok, me preguntaron cuál era la interfaz para conectarme con el software. Es esta interfaz, físicamente es este equipo, 203 USB. Esa es la interfaz con la cual esto conecta con el software. El software que estoy utilizando se conecta con Pony Warbridge, la versión 11. Esta es la versión 11. Bueno, ahorita no puedo salir de esa ventana, si no perdemos los pasos que hemos hecho hasta el momento. Entonces, ahora al final le muestro que es la versión 11. En la página de Rockwell se puede descargar. Ok, después me está preguntando una señal de 420, ¿cómo hago para ponerlo como referencia de velocidad? Ahorita les voy a mostrar con una señal de 0 a 10 volts que yo tengo un potenciómetro. Con ese vamos a realizar el control de velocidad. No obstante, podemos ver cómo sería con una señal 420. Y si puedo hacer lo mismo en el Studio 5000, sí, en el Studio 5000, en el lado profile tengo la misma interfaz de puesta en marcha. Con respecto al autotuning, que si el webinar está acá, sí, el webinar lo estamos grabando. Luego vamos a brindarles el enlace desean volverlo a ver. Y lo otro que me está preguntando es que si puedo explicar lo del torque. ¿Qué será, Alejandro, específicamente? No sé. El modo de rendimiento par. La relación. Ah, ok. Operating speed range. Ese es un dato que, por ejemplo, los motores también tienen. Cuando ustedes compran un motor, ellos tienen una relación. En sí, ese dato lo que nos dice es el rango en el cual debería operar el equipo, digamos, o en el cual él nos va a garantizar poder dar sus valores nominales, digamos. Entonces, si la aplicación, por ejemplo, si tenemos una relación 120 a 1, la velocidad mínima a la cual debería trabajar ese motor, si el motor también es 120 a 1, es 1800 RPM, si es el dato de placa, por ejemplo, entre 120. Ese va a ser el valor mínimo, lo que es esa división, digamos. Entonces, los motores también tienen este rango. Por ejemplo, si yo compro un variador con encoder, que tiene una relación 1000 a 1, pero el motor que yo tengo es 120 a 1, por ejemplo, en realidad la aplicación no va a poder funcionar 1000 a 1. Entonces, es un dato que hay que verificar en ambos, tanto del lado del motor como del lado del variador. Y así, lo que nos puede dar es una idea del rango de velocidad en el cual puede trabajar el variador, garantizando el par en la aplicación, ¿verdad? No quiere decir que yo no pueda trabajar por debajo de ese valor. Por ejemplo, un ventilador no quiere decir que un ventilador nunca lo va a poder bajar de la relación 40 a 1. Sí lo puedo bajar, solo que él nos va a dar menos par, ¿verdad? Que el nominal.
Entonces, no sé si quedó claro, Alejandro, ahí me indica si. Eso está en el manual de referencia. Es donde viene esta información. O si no, en los datos técnicos, por ejemplo, voy a ir a un manual de datos técnicos para que vean dónde está esta información. Aquí viene por modo control. Ve aquí en el control de frecuencia, aquí en el rango de velocidad, acorde al modo que yo trabaje. Eso sí, trabajo con voltios por hertz. Control modo vectorial de flujo, ¿verdad? Entonces aquí viene la información, de igual manera que se mostraba en la tabla anterior, también viene en el manual de datos técnicos, indicando cuál sería el rango de velocidad y cuál sería la regulación de velocidad para cada modo de control que uno configure. Entonces, esto va a depender de la aplicación. Hay un detalle, como les dije, los modos vectoriales, parte de lo que ellos hacen para realizar la puesta en marcha es una prueba en la cual, que se llama autotuning. Esta prueba lo que hace es estimar cuánta corriente de la que está consumiendo el motor se consume para generar campo y cuánta me genera torque, ¿verdad? No sé si se acuerdan cuando vemos los modos de control acá en el manual de referencia. Tanto el modo de control, control vectorial de sensores, está monitoreando la corriente para tener una estimación del par, ¿verdad? De igual manera, el de flujo también está monitoreando la corriente para hacer una estimación del par. Entonces, los modos vectoriales van a ocupar obligatoriamente que hagamos una prueba de autotuning o autoajuste del motor. Entonces, una prueba en la cual el variador va a arrancar el motor y obtener un modelo del motor con el cual va a poder estimar cuánta de la corriente que está consumiendo se va a transformar en corriente de campo y cuánta va a generar par en el motor. Entonces, por eso es que estos modos de control tienen mejor par en el arranque y pueden ser una mejor regulación del motor, ¿verdad? Que la prueba autotuning más adelante la vamos a realizar. Entonces, en este caso, vamos a dejar el flux vector. El motor que yo tengo es menor a la mitad de la potencia de él. Hay veces que la prueba autotuning no se logra completar. Es parte de los limitantes que se pueden dar cuando trabajamos por debajo de la relación máxima recomendada. Vamos a ver cómo nos va, a ver si logra realizar la prueba autotuning. Si no, lo que hacemos es que vamos a volver y lo vamos a cambiar a volts por hertz. De momento vamos a dejarlo en flux vector a ver si logra realizar la prueba autotuning. El siguiente paso, bueno, acá escojo si quiero hacer regulación de velocidad, torque o posicionamiento. La mayoría de aplicaciones son regulación de velocidad. En este laboratorio vamos a trabajar con regulación de velocidad. ¿Cómo quiero hacer la velocidad sin hertz o RPM? Aquí escojo la unidad. Enseguida son los datos de placa del motor. Entonces, en este caso está en HPS, entonces lo vamos a dejar en HPS. Entonces, por ejemplo, el motor que tenemos de acá es de 0.03 HPS, es bastante pequeño. El demo, la corriente es 0.22 amperios, la tensión es 230, 60 Hz, 1600 RPM. El factor de sobrecarga o SF que viene en la placa del motor. Este caso no tiene factor de sobrecarga, entonces lo vamos a dejar en 1. Y la cantidad de polos, como es cercana a 1600 RPM y estamos en 60 Hz, es de 4 polos. Algo importante es verificar si el variador tiene una frecuencia muy lejana a 60 Hz, puede hacer que un valor de RPM cercano a 1800 no sean 4 polos, ¿verdad? Porque la frecuencia afecta a la cantidad de polos, ¿verdad? Entonces, lo adecuado siempre es utilizar la fórmula de 120 por la frecuencia del número de polos, me da las RPM del motor. Entonces, con eso es que podemos estimar la cantidad de polos. Como es 60 Hz y es cercano a 1800, podemos decir que es de 4 polos. ¿Okay? Esta manera en la cual se va a tener el variador, lo vamos a dejar que sea por rampa. Tiene varias opciones. Con límite de corriente, aplicando corriente DC para hacer un frenado más brusco. Podemos hacer una rampa y que mantenga el eje frenado. Es parte de las funciones que tenemos. De momento lo vamos a dejar que sea por rampa. En el caso, en ciertas aplicaciones, cuando frenamos muy rápido, puede ser que el variador no sea capaz, entonces ocupa una resistencia de frenado. A eso se llama frenado dinámico. Aquí escojo la resistencia, si fuera el caso, si es un kit interno o externo, aquí lo escojo y le agrego los datos de la resistencia. En este caso vamos a trabajar solo por ajuste del bus DC. Este es otro tema que de igual manera tiene un trasfondo un poco técnico y bien explicado en el manual de referencia. En este caso nos lo vamos a saltar para no durar mucho realizando la puesta en marcha. Acá vamos a ver, me está dando un error
Prueba tuning. La prueba de dirección. Vamos a ver si la logra realizar. El por qué no estoy seguro. Yo la prueba de. Vamos a ver. Vamos a ver. Como que no hay buena conexión con la interfaz. Voy a reiniciar nuevamente el equipo a valores de fábrica y probamos rápidamente lo que tenemos por acá. Vamos a darle chance de que actualicen. En el software. Está por acá. Vamos a dejarlo acá en vector, o centro de vector, cualquiera de esos dos. Hertz, dato de placa del motor, 0.03 RPM, 0.22 amperios, 230, 60 Hz, 600 RPM. 4 polos. Vamos a ver, es igual. Sí, como que tiene un problema la parte de las pruebas con el workbench. Ok. Vamos a darle a finalizar. El variable en su display lo que me está dando es un mensaje de write true. Entonces, vamos a aplicar un poco de solución de fallas, aprovechar lo que nos está ocurriendo para poder ver qué puede hacer. Entonces, vamos a ir al manual de usuario. Ah, bueno, acá en la misma interfaz, no sé si lograron ver de puesta en marcha, él da un mensaje de write true. Entonces, digamos, cuando el equipo no funciona como esperábamos. Hay varios pasos para poder resolver la falla. El primero es ir al manual de usuario, ver si tiene algún mensaje de cómo resolver una falla cuando el equipo nos da el mensaje de write true. Seguidamente, lo que debemos realizar es ir al Knowledge Base, que es una página web en Rover. Acá en la parte de soporte, hay una parte de base de conocimiento donde podemos ver cuál podría ser la causa de la falla. ¿Y cómo podemos resolverlo? En realidad es una alarma, un mensaje que nos está dando el GIM. Entonces yo podría poner acá write true Offline 753. Entonces acá logramos, son notas técnicas en las cuales vamos a poder observar cuáles podrían ser la causa de esa falla que nos está dando el equipo. Acá nuevamente, si voy acá en la prueba de referencia y le trato de arrancar. A ver, ya no la dio. Bueno, ahí está funcionando. De igual manera voy a revisar a ver cuál podría ser. Al parecer sí es un problema con la interfaz, como que está perdiendo comunicación. Vamos a ver. Vamos a write true, vamos a poner aquí en el GIM. A ver si nos dice. Aquí vienen diversos mensajes que se pueden tener en el display. Entonces ahorita que yo tuve fue write true este. Como que está perdiendo alimentación con la parte potencia. De un momento no, para verificar a ver si está bien conectado con la parte potencia. Sí, no estoy viendo nada defectuoso en la parte de conexión de la alimentación. Vamos a continuar de momento. Y al parecer, sí, la interfaz
tiene cierto problema de conectividad porque por rato está dando mensajes de alerta. De interfaz. Entonces vamos a volver a la prueba de dirección. La prueba de dirección es una prueba en la cual vamos a verificar el sentido giro que el variador está tomando como positivo. Con esta prueba no quiere decir que el variador no tiene la capacidad de hacer cambio de sentido giro, sino en sí lo que queremos definir es cuál sentido para nosotros es positivo y cuál sentido para nosotros es negativo. En el caso de los PowerFlex 7, digamos PowerFlex 7 en 5.3, 70, 700, tiene la capacidad de realizar esta prueba. Y en caso que no sea el sentido que nosotros queremos tomar como positivo, podemos solicitarle al equipo que electrónicamente le haga cambio de fases del orden de las fases de salida. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles aquí el motor. Acá en la prueba colocamos la velocidad a la cual queremos hacer la prueba y le damos Start en el software, digamos. Entonces ya está girando. Voy a mostrarles acá el motor del demo. Vamos a ver si lo logra. No se logra muy bien, ver muy bien el icono, pero está girando actualmente, en ese sentido se está girando, ¿verdad? Entonces, en la prueba yo puedo indicarle en el software, acá vamos a tenerlo, yo le puedo indicar que no hace sentido giro, que yo quiero que sea positivo, ¿verdad? Entonces él me va a hacer cambio de sentido giro. Entonces él me lo hace en el parámetro 40, me hace el cambio del giro que está tomando como positivo. Entonces, por ejemplo, tal vez voy a poner una velocidad más lenta para ver si se logra observar bien el motor. 2 Hz, él lo va a arrancar y vamos a observar acá que ya está girando en sentido contrario. No se logra ver muy bien el icono del bueno, sí se logra ver más o menos del eje del motor, ¿verdad? Que tiene el motor, pero ya está tomando como positivo ese otro sentido, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido que el display va a indicar, que si es positivo o si es negativo. Es parte de las pruebas que uno hace en la puesta en marcha, que está disponible, digamos, desde Connected Component Warmage. Esta prueba también es bastante valiosa si tenemos encoder. Si tuviéramos encoder, él me va a mostrar acá también el encoder. Y podemos ver si los dos, si el encoder, la polaridad de encoder es la correcta con respecto a lo que está, la frecuencia de salida del variador. Entonces podemos verificar que esté bien polarizado, si no, debemos invertir la polaridad en el encoder, ¿verdad? Entonces, esa es la prueba de dirección. La prueba de autotuning. La prueba de autotuning, hay dos tipos, una estática, en la cual no se mueve el eje del motor. Es recomendable en aplicaciones donde ya tenemos el eje del motor acoplado todo a nuestra carga, ¿verdad? Y la prueba rotativa es solo recomendable cuando tenemos el eje del motor totalmente desacoplado. Es la más precisa. Es lo que hace es calcular una resistencia y una inductancia del modelo del motor. Él calcula la resistencia del estator y esta inductancia. Entonces, con eso puede estimar cuánto la corriente que se consume en campo. Entonces, eso es lo que hace la prueba de autotuning. Entonces, le vamos a solicitar que realice la rotativa. Voy a mostrarles acá el equipo. Actualmente está en la parte estática, entonces el eje del motor está totalmente detenido. No sé si se logra escuchar por medio del webinar, pero ya ustedes se escucha como el pitido que genera los variadores. Después él lo que hace es como una aceleración hasta 45 Hz y se detiene. Ya el eje comenzó a girar y estás realizando la prueba rotativa. La prueba es rotativa, incluye la estática y seguidamente la rotativa. Entonces, parte de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en este caso, que el motor es muy pequeño para el variador, es que cuando llegas a 0 Hz, él sigue girando un poco más de tiempo. Vamos a ver si en esta ocasión aún está realizando la prueba. Está por finalizar. Ve, ya él se debió haber detenido. La prueba debería durar como un minuto. Y ahorita está detenido. Vamos a ver si en el Warbench nos indica que realizó la prueba efectivamente. Sí, aquí la realizó efectivamente. Entonces, parte de los problemas que podemos tener cuando tenemos un motor pequeño, es que no logre finalizar la prueba de autotuning. Es por eso es que se recomienda que la relación máxima sea 2:1. La siguiente es la prueba de inercia. La prueba de inercia es una prueba en la cual se hace con la carga ya acoplada al eje del motor, y en sí lo que hace el variador es tener una idea de la inercia de la carga, digamos. Entonces vamos a ver
variable que realiza la prueba de inercia. Esos errores que está dando el software también podría ser la versión 11, relativamente nueva, podría ser este problemas del software como tal, ¿verdad? Entonces, ya que completó la prueba de inercia, esa debería durar como 30 segundos, debería realizar la prueba. Por acá me preguntan, Eric, ¿que cuál es el porcentaje de torque de la prueba de autotuning? Parte de lo que se muestra acá, bueno, ahí siguen dándose los mensajes de error. Hay un parámetro que es el torque que aplica. Lo recomendable es inicialmente trabajar con el que trae el variador de default. Si la prueba falla, parte de lo que nos recomienda el manual de usuario cuando se presenta ciertas fallas es aumentar este torque. Entonces, de inicio, no lo modificamos, después lo vamos modificando acorde a lo que nos recomienda el manual de usuario, ¿verdad? Otra cosa importante, si tenemos conductor a la salida del variador, obviamente ese conductor lo tenemos que cerrar para realizar la prueba de autotuning porque el variador ocupa conectarse con el motor, ¿verdad? Si no, él va a dar falla, ¿no? Entonces, esta es la área de pruebas. Los PowerFlex 755T, que son una familia nueva, el 30 de este mes, vamos a hacer un webinar para presentar esa nueva familia de variadores PowerFlex. Tienen un tuning adaptativo. Eso quiere decir que el variador está constantemente monitoreando la carga y realizándole pruebas para ir ajustando el modelo que tiene la carga, ¿verdad? Parte de lo que tiene, entonces, es un variador que tiene mejor control, un control más fino, ¿verdad? Y también trae integrados ciertos filtros para evitar resonancia en la aplicación. Entonces, el cada un segundo está poniendo un filtro notch, los cuales le ayudan a reducir lo que es resonancia o que la resonancia se representa físicamente como vibraciones en la máquina, ¿verdad? Entonces, el tuning adaptativo también parte de lo que ayuda es, por ejemplo, si el eje tiende a torcerse a futuro o a haber cierta deformación en el eje del motor, él va a tener la capacidad de reconocer esa perturbación que se está dando en la carga debido a que tiene un tuning más avanzado, digamos, que los PowerFlex 753. Adicionalmente, la versión 14, que sale a fin de este año de firmware, ahorita yo estoy trabajando con la versión 12 en el variador, nos indicaron que se le hicieron unas mejoras en la parte de autotuning. Entonces, el tuning va a ser aún mejor que los modelos que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, estas son las partes de pruebas, que es el otro parte que tiene tal vez un contexto un poco bastante teórico, digamos, en la puesta en marcha del variador. Después de ahí vamos a ver que todo lo demás es bastante gráfico y sencillo. Lo siguiente que vamos a definir es la velocidad máxima y mínima en Hertz. Los tiempos de aceleración. Existe una curva S. La curva S lo que hace es, por ejemplo, si yo le pongo 50%, me aumenta un 50% más el tiempo de rampa. Entonces, en lugar de ser 10 segundos, va a ser 15 segundos. Y él suaviza las transiciones en el arranque y cuando está llegando al punto de operación, ¿verdad? Tanto en la rampa de aceleración como en la rampa de desaceleración, yo puedo programar cierto porcentaje de curva S. Es recomendable en aplicaciones donde no requeramos mucho par en el arranque, ¿verdad? Si ocupamos mucho par en el arranque y programamos una curva S, no va a poder arrancar la aplicación, ¿verdad? Porque la curva S más bien es para realizar las transiciones suaves, ¿verdad? Lo otro acá que se define es cómo hacer la referencia de velocidad. Si, por ejemplo, es una señal de 0 y 10 volts, es unipolar. Si es bipolar, sería un potenciómetro, por ejemplo, que tenga la capacidad de menos 10 volts a más 10 volts. Entonces, en los valores negativos, el eje motor gira en reversa. En los valores positivos, giran en avance. Y si queremos deshabilitar la reversa, acá la podemos deshabilitar. Entonces, ya me pone color negro todos los parámetros que están relacionados con cambios de giro. En este caso, vamos a dejarlo que sea unipolar. Yo tengo un potenciómetro que es de 0 a 10 volts. Entonces, lo vamos a dejar que sea unipolar y que tenga capacidad de realizar cambios de giro. Lo siguiente, la referencia de velocidad. Una parte de las mejores, ya estuvimos probando un poco el conecte que compone Warbridge la semana pasada en un evento. Él va a traer una descripción de cada una de las funciones que están dentro del variador en el mismo wizard. Entonces, va a ser una interfaz un poco más amigable aún, ¿verdad? En este caso, la referencia de velocidad. Entonces, acá vamos a aplicar un poco lo que vimos en los blogs. En uno de los blogs decía que los puertos, digamos, por ejemplo, yo ahorita donde tengo cableada la entrada analógica es al puerto del variador. Entonces, el puerto 0, y aquí escojo el número de entrada analógica. El A0. Solo tenía una entrada analógica. Es una entrada de 0 a 10 volts. ¿Qué pasa si quiero que esa entrada sea de 420 miliamperios? Tengo que cambiar un jumper que tiene la tarjeta de control del variador. Entonces, vamos a ver ese punto, que es un punto que a veces le cuesta un poco a los clientes encontrar la información. Entonces, en la parte de manual de instalaciones, que está acá, vamos a ir a la parte del módulo de entradas y salidas para ver dónde está el jumper, con el cual cambiamos una entrada de 0 a 10 volts a 420 miliamperios.
Esa es la parte de entradas y salidas. Y debería estar en... Ahí vienen los puertos. Que le... Ah, bueno, aquí viene ejemplos de cableado. Por esta zona debería estar la información. Ve, en el variador, exactamente encima del módulo de la tarjeta principal, trae un jumper, que es el J4. Dependiendo de la posición que él esté, va a ser de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 volts. Este es como es un potenciómetro, el jumper tiene que estar en la parte superior, en los dos pines de arriba. Si tenemos una entrada de 0 a 10, de 4 a 20 miliamperios, vamos a verlo por acá, aquí va a venir un ejemplo. Por ejemplo, de 0 a 20 miliamperios, el 4 uno nada más lo programa aquí como el valor mínimo, en vez de 0 pone 4, digamos, esa es la diferencia, nada más. Y lo que tenemos que hacer es buscar este jumper, el J4, que está en la tarjeta principal, y pasarlo a la parte inferior. Entonces, es a nivel de la entrada analógica, el cambio de 0 a 10 volts o 4 a 20 miliamperios se hace por medio de jumper. Si es un módulo opcional, acá vienen los módulos opcionales más adelante. Es un módulo opcional, ¿verdad? De igual manera, él en la parte superior trae unos jumpers. Bueno, ese jumper de acá es el P4. Dependiendo de la posición, es corriente, si está en la parte superior, si está en la parte inferior, el voltaje. Entonces, esa información que está en el manual de instalación, que nos va a ayudar a realizar la parte de cableado del equipo, ¿verdad? Entonces, esos son los módulos, ¿verdad? Vamos a ver quién era el que me había consultado. Creo que era Noel, que me había consultado sobre el módulo. Vamos a ver la parte de preguntas. A ver, ¿dónde está la... Ah, sí. Ah, no, fue Leder. Leder García. Leder, cualquier cosa, si no queda claro, me indica y vamos a revisar este punto. Pero sí, la entrada a nivel de software, él va a reconocer acorde como está en el jumper, ¿verdad? Para que esta entrada que estaba actualmente 0 a 10 volts cambie a 1000 amperios, tenemos que cambiar ese jumper en la tarjeta principal de control, si es un 753, o si estamos utilizando un módulo opcional. Por ejemplo, si fuera en el módulo opcional, yo escojo el módulo opcional que está instalado actualmente en el puerto 5. Y ese módulo tiene dos entradas analógicas. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es definir cuál de las dos va a ser la referencia de velocidad. ¿Ve la entrada analógica número 0 o la entrada analógica número 1? Actualmente, el potenciómetro yo tengo cableado en el módulo de entradas y salidas que está en la tarjeta principal del variador. Entonces, vamos a utilizar esta opción de acá. Le vamos a dar a aplicar. Y parte de las ventajas que tiene el software, digamos, podemos verificar que esa entrada esté correctamente cableada. Aquí nos muestra el valor actual. Si yo modifico la posición del potenciómetro, podemos ver en línea que esté actualmente cambiando la señal, acorde a como yo desee que cambie el potenciómetro, ¿verdad? Si está creciendo, vamos a creciendo en la posición del potenciómetro, ¿verdad? Entonces, parte de las ventajas que tenemos con el software, vamos a garantizar que nos va a funcionar adecuadamente la aplicación, especialmente en este caso la referencia de velocidad. Los siguientes pasos es si estamos trabajando en referencia de torque y par, no vamos a trabajar en estos modos, vamos a trabajar en modo de referencia de velocidad, entonces esos dos pasos nos los vamos a saltar y vamos a pasar a la parte de start stop. Vamos a darle chance al software, que parece que está un poco, se está cargando. Con lo que corresponde, mientras carga acá, para la parte de start stop, en el mismo manual del usuario vienen los cableados para hacer un cableado a 3 hilos, 2 hilos. Entonces, ve, por ejemplo, aquí viene un cableado a 2 hilos reversible, 2 hilos no reversible, ¿verdad? ¿Cómo sería el cableado que se debe realizar en el equipo, ¿verdad? Eso sería un cableado a 3 hilos con una señal de start stop, ¿verdad? ¿Cómo se debe cablear? Eso si se está utilizando el módulo opcional. Si estuviéramos utilizando el 753 como tal, tenemos que regresarnos un poco más. Es un módulo número 11. Vamos a ver por acá viene el de 753. Esos son tarjetas de 753. Entonces, si estamos utilizando 753, hay que hacer un jumper entre la terminal de entradas digitales comunes y el 24 común de la fuente interna, si estamos utilizando la fuente interna. Y después del más 24, salimos como un común para todas las entradas digitales. Entonces, la entrada digital 1, la 2, si tuviéramos la 3, nos conectamos a este punto y vamos a la entrada digital número 3. Y él nos da aquí cuáles son los parámetros que debemos configurar para que funcione este tipo de cableado.
Entonces, aquí tienen varios ejemplos de cableados de control que nos pueden facilitar la puesta en marcha. La idea es utilizarlos, ¿verdad? Y no tratar de definirlos nosotros. Entonces, vamos a ver el software si se nos quedó. Se quedó totalmente detenido. Vamos a darles, voy a reiniciarlo. Vamos a reiniciar el software. La versión 10 no da tanto problema de conectividad, no sé por qué se ha estado. Y quise utilizar para webinar la número 11 para poder mostrar la parte de tendencias. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando con esta, pero sí. Al parecer aún tiene ciertos problemas. Porque sí se está sacando los mensajes de conectividad de la interfaz, que la 10 no la da. Y el otro problema que está dando es este. Que se está quedando un poco bastante pegado. Vamos a conectarnos nuevamente al equipo. De momento no sé si tienen alguna consulta adicional o algo adicional que sean que veamos en el equipo. Vamos a darle tiempo que termine de conectar. Me es que por la 2.03 UVC es un poco lento. Sí, tal vez debí haber trabajado con el módulo Ethernet. Vamos a darle chance que termine de cargar. Después definiríamos entonces el tipo cableado. En el caso de este demo yo tengo un botón de Start Stop y un selector para cambiar de sentido giro. Entonces, por ser un botón pulsador, uno de Start y otro Stop, vamos a trabajar con tres hilos. Y seguidamente programamos las salidas digitales. Yo tengo dos salidas digitales, dos luces. Entonces vamos a utilizar una luz que sea la de que nos indique cuando está girando y otra luz tal vez que nos indique cuando está en falla el equipo. Está un poco lento. Un día me preguntaron que cómo hacíamos para que el variador controlara que él activara y desactivara el ventilador de su mismo gabinete cuando no está funcionando. Eso sería por medio de una salida digital, por ejemplo. Ahí trae unas salidas digitales. La de relé podría hacer. Entonces, uno conecta ahí el ventilador y entonces que él se active cuando el... de acuerdo al estado del variador, solo que en vez de que diga que está en falla, vamos a poner aquí cuando está en running. Entonces, cuando el variador esté girando, él va a activar ese bit va a cambiar el estado y va a activar el ventilador de su gabinete. Vamos a dar chance, aún le hace falta un poco por reconectarse. Mientras vamos a ver, porque tengo una pregunta por acá. Ok. Ok, ya se reconectó nuevamente. Hay disculpas. Solo que yo, ahí me preguntó qué quería, si tomar la información del proyecto o la del equipo. Yo leí la del equipo. Vamos a ver si todo está acorde a como lo habíamos configurado. Ok. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver datos de motor. Si está acorde a lo que tenemos configurado. La predicción, eso no lo vamos a saltar. La referencia de velocidad. La referencia de velocidad. Le vamos a definir qué es el variador y la entrada analógica, 0. Acá, aparte, lo que podemos definir es qué haga el equipo cuando se da la falla, si que una. Que le ignore o que
tome el último valor o que presente una falla. Es parte de lo que podemos configurar en el equipo. Está nuevamente. Está bastante lento el software. Acá abajo sí está leyendo la entrada y todo, pero sí, hay que esperarme la opción de seleccionar. No sale el tiempo que cargue. Si no, lo que voy a hacer, voy a tratar de grabar la sesión que íbamos a hacer hoy con la versión de Workbench 10 en otra computadora para que no, como esta grabación, sí, ya nos hemos quedado varias veces pegados con el software, para que la versión que tengan la tengan sin ese problema de que se esté quedando detenido el software. La versión de tendencias sí tendría que utilizar ese software. Ayer la probé, me funcionó bien. Entonces, la parte de tendencias se los agrego al final con el Workbench número 11, porque ya está nuevamente detenido. Vamos a darle chance de ver si logro aplicar la opción de aplicar. Y ahí la seleccionó. Vamos a pasar a. Ok, ahora sí. La parte de Start Stop. Tenemos varias opciones acá. Eso es importante poder interpretarlo de manera adecuada. El Room, cuando dice Room, es para dos hilos. Si queremos un dos hilos reversible, tenemos que configurar cuál es la entrada para avance y cuál es el retroceso. Esos dos hilos. Si solo voy a tener solamente un selector y solo va a generar un sentido, utilizo esta opción de entrada digital para Running. Entonces, estas tres últimas opciones son para dos hilos. Las dos primeras para reversible y la segunda es para no reversible. Si lo que queremos hacer, en este caso que yo tengo acá en el equipo, tengo una señal de start, entonces acá escojo dónde está ubicada esa señal de start. Como voy a utilizar el módulo de entradas y salidas que está incorporado en el variador, escojo el puerto 0. Y en la señal de start es el bit número 1, la entrada digital número 1. ¿Okay? Seguidamente acá, nuevamente, es una entrada que dónde está ubicada, en el módulo opcional o el módulo que trae el variador. En este caso es el módulo que trae el variador. Y después lo que escojo acá es la entrada digital. En el caso del stop, es la entrada digital número 0. ¿Okay? Entonces, esas tres primeras serían para tres hilos. Y lo último es el cambio de sentido forward reverse en cuando estoy trabajando en tres hilos, que es la entrada digital número 2. Entonces, escojo las de igual manera las variables y le doy la entrada digital número 2. Le vamos a aplicar. Y le damos siguiente. Después, si queremos programar alguna de estas funciones adicionales de entradas digitales, aquí las podemos programar. De momento no la vamos a utilizar. La salida de relé es una de las luces. Entonces, como les indiqué, una persona que me preguntó estos días en los videos de YouTube, que cómo hago para programar, para que el variador controle el mismo ventilador de su gabinete, sería utilizando su salida de relé. Y lo que podemos ponerlo acá es que cuando esté activo, es decir, cuando el variador esté funcionando, cambie de estado, o cuando esté en running. Cualquiera de esas lo podemos utilizar para este caso. Voy a poner el running. Acá si queremos le podemos poner cierto retraso a la señal. Entonces si queremos que el ventilador arranque 5 segundos después, aquí le podemos poner 5 segundos de delay. Después acá tenemos otra salida de transistor, que es la otra que tenemos que leer acá en el demo. Y vamos a ponerla que cambie de estado cuando esté en falla, por ejemplo. Le vamos a dar finalizar. Le vamos a dar que sí. Y ya tenemos el equipo listo para funcionar. Para mostrar la parte de tendencias, vamos a hacer una tendencia, digamos, para mejorar el estado del equipo. Entonces, acá adicionamos una tendencia. Escogemos el equipo, el variador como tal y las variables que queremos monitorear. Entonces, aquí en parámetros, en la parte de medición, vamos a agregar, por ejemplo, la frecuencia de salida. Vamos a agregar la corriente de salida y tal vez la tensión de salida. Esos son los tres que vamos a monitorear. Uno agrega los que requiera para la aplicación.
que cerramos y aquí están las tres variables ya listas. Después, seguidamente, definimos cada cuánto haga él la medida del dato y a partir de cuándo él va a comenzar a realizar mediciones. Vamos a ponerle aquí que sea manualmente. Entonces, aquí le vamos a cerrar. Entonces, ya tenemos aquí lista para funcionar la interfaz de gráficas. Le damos play y va a comenzar a grabar las variables. Y yo voy a arrancar el variador acá, físicamente el equipo. Entonces, acá podemos ver el comportamiento de cada una de las variables. La de color rojo es la tensión de salida. La de color verde es la corriente. Como vemos, como están compartiendo una misma escala, la corriente es muy baja, entonces no se logra ver la diferencia. Y la frecuencia de salida es la del color azul. Aquí va, le colocamos que grabar hasta 10 minutos, entonces va a ser una grabación de hasta 10 minutos. Si queremos verlo por aparte de las gráficas, podemos escoger esta opción. Entonces, él lo grafica por aparte cada una de ellas, de las variables. Aquí vemos cómo se está comportando la frecuencia de salida, la tensión de salida. En realidad es que este variador es bastante preciso, está entre 30.005 y 29.995. Entonces, por eso se ve como oscilando la frecuencia de salida. Si lo aumentamos un poco la escala a la frecuencia, no vamos a ver esa oscilación. Vamos a aumentarlo hasta 60 Hz para ver cómo se comporta el equipo. Entonces, ya aceleré hasta 60 Hz. Como vemos acá, cada uno de los cursores empezó a aumentar su límite máximo, ¿verdad? Y aquí vemos en general las tres gráficas como fueron aumentando. Si queremos ver parámetros en cierto punto específico, digamos, por ejemplo, esa última aceleración de 30 a 40 Hz, aquí lo podemos detener. En ese punto, dale clic para ver valores de ese punto. Digamos, por ejemplo, en ese punto iba a 43 Hz, con 0,15 amperios, está consumiendo el motor y está la tensión de salida, ¿verdad? Después, este punto de acá, si le damos clic, podemos ver que ya está a 60 Hz, con 15 amperios, ¿verdad? Y está la tensión de salida. Entonces, es un gráfico, la interfaz está bastante amigable, digamos, para los gráficos. Como vemos, puede trabajar las gráficas separadas, todos en una sola, ¿verdad? Y este otro sobrepone una con la otra. El problema acá es que no se tiene la escala del eje Y. Digamos, de las variables habría que seleccionar un punto de operación, ¿verdad? Para poder ver los parámetros en ese punto de operación, ¿verdad? De igual manera que podemos ver podemos coger un rango más grande, entonces podemos ver la rampa de arranque, ¿verdad? Como también la hasta 30 Hz que realizó y después de 30 Hz a 60 Hz. Vamos a solicitarle un cambio de sentido giro al equipo. Vamos a tenernos aquí al frente donde está el valor actual. El valor actual es acá. Entonces vamos a solicitarle un cambio de sentido giro. Ahí vamos a ver cómo se comporta la tensión de salida, frecuencia y corriente de salida. Entonces ahí ya le estoy solicitando el cambio de sentido giro. Entonces gráficamente vamos a ver las variables cómo se comporta. La corriente de salida es por la escala, que no será mucha diferencia. Vamos a cambiar a este otro tipo. Ahora que vamos, sí va a haber cierta variación en la corriente de salida. Prácticamente se mantuvo en 0.15. Bueno, ese es el punto donde hizo el cambio de sentido giro. Ya hizo un pico, pero en realidad es prácticamente nada porque es 0.16. Pasó 0.15 amperios a 0.16 cuando realizó el cambio de sentido giro. Aquí vemos en frecuencia, ¿verdad? Como él estuvo en 60 Hz. Y ahora está en menos 60 Hz. ¿Verdad? Entonces es una interfaz que nos puede ayudar bastante para realizar diagnósticos. Actualmente solo puedo guardar una tendencia, no puedo hacer varias. Por ser la versión que está en el Connected Component Workbench, versión 11. Se espera que para el 12 ya tenga mayor funcionalidades. Y esperaríamos que no se dé esos errores en el wizard que se nos presentó. Asumiría que es por el Workbench. En realidad es por la versión 10. Yo estuve trabajando sin problemas y podía hacer la puesta en marcha de la interfaz del wizard sin ningún problema. Entonces, esa sería la interfaz gráfica de Connected Component Workbench. Voy a mostrarle físicamente el equipo para que vean la parte de las luces que programamos, cómo se comporta. Entonces, ya lo voy a mostrar acá. Con la cámara de la computadora vamos a ver el equipo. Entonces, aquí está el equipo funcional. Esta es la salida que me está indicando que el variador está girando. El motor está girando, el variador está activo. Con esta es la que yo le realicé cambio de sentido giro. Entonces, sí, se logrará ver bien el cambio de sentido giro en el motor. Pero ahí vamos a ver cuando se detenga. Actualmente está girando en ese sentido.
Hace tú y esta comenzó a girar en el otro sentido, ¿verdad? Voy a generar una falla, vas a conectar, por ejemplo, el HIM de, sin utilizar el procedimiento adecuado, va a retirarlo simplemente, no utilizando la opción de solicitarle, poder retirarlo. Entonces esto va a generar una falla y se va a encender la otra luz. Entonces aquí lo retiré y ya se cambió la luz de running, pasó a ser la falla y como vemos ya el eje del motor se está deteniendo y se detuvo. Entonces esa es la parte de comprobando el funcionamiento del equipo, lo que es entradas y salidas. Seguidamente, no sé si tienen alguna consulta de momento, pero lo siguiente que vamos a realizar es mostrarle la interfaz de DivideLogix y hacer una pequeña lógica en el DivideLogix. Bueno, el momento cuando gire la computadora se desconectó un momento el cable USB, entonces va a durar un poco reconectando. De momento, no sé si tienen alguna consulta. Sí, no, de momento no tengo ninguna consulta adicional. Vamos a darle chance que termine de... Vamos a ver, aquí realizó Carlos Morales una pregunta. ¿El módulo de protección, independientemente del tipo de fallo, manda a realizar paro por inercia o manda a realizar un corte de la alimentación? Eso depende del tipo de fallo. Hay ciertas fallas que uno le puede solicitar al variador que no se genere, que se detenga. Por ejemplo, no sé si observaron, vieron lo de la falla por pérdida de la entrada analógica. El variador lo trae por default que ignore y que no se vaya a falla cuando pierda la entrada analógica, ¿verdad? Pero es parte de las fallas que puede dar el equipo, ¿verdad? Entonces hay ciertas fallas que uno puede programar para que las ignore y no las presente, ¿verdad? Hay ciertas fallas que vienen programadas de fábrica para que el equipo las presente, ¿verdad? Si se nos presenta la falla, puede ser que parte de las soluciones que nos recomiende el equipo como alternativa es que si queremos ignorar lo que está si queremos ignorar esa falla que se está presentando o queremos que se siga siga deteniendo el equipo. Entonces, es opcional, es dependiendo de la falla, no hay en general una opción de ignorar todas las fallas o que se presenten todas, digamos, es falla. Hay algunos que se pueden deshabilitar, hay fallas que no se pueden deshabilitar del todo. Esa pregunta sí me la había saltado, no la había visto. La parte de torque. Ok. Vamos a ver, chat, que termine de conectar. Ah, bueno, también podemos hacer la prueba de las horas de operación del motor. Eso es lo otro que podemos hacer para que vean cómo funciona los diagnósticos predictivos. Es basado en horas, en las horas de operación de la máquina. Es un registro que está en la memoria del variador, con la cual vamos a poder comparar. La chance está bastante lento para reconectar. Está por reconectarse. Lo que voy a tratar es probar, espero, a inicios de la otra semana, probar ese Warmish con el módulo de Ethernet, hacer un poco más de pruebas, a ver qué, porque es que está durando tanto en reconectarse, a ver si es algo con la versión. Ok, pero sí, normalmente no dura tanto, menos de un minuto debería estar reconectado el equipo. Bueno, unos 30 segundos ya debería estar. Vamos a dejarle acá.
Ya está nuevamente conectado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, lo de los diagnósticos predictivos. Entonces, acá a nivel de parámetros, voy a buscar hacer un filtro por diagnósticos predictivos. Entonces, en el variador, es un parámetro que pertenece al variador, a la tarjeta principal y la parte de protección, en diagnósticos predictivos. Entonces, voy a buscar. Esas son la cantidad de horas que ha operado el motor. Entonces vamos a poner que el motor supuestamente soporta 89, para que no dure mucho, punto 47, 47 horas. ¿Ok? Eso es lo que va a soportar el motor. Entonces, vamos a poner aquí que cuando se presenta eso, genera una alarma. Ok, una falla que haga una rampa, pero vamos a poner una alarma. Además, este variador como tal ya él está presentando, sigamos a la parte de fallas y alarmas. Él como tal tiene ya una alarma por la salida del relé. La está presentando. Information. Esta es la salida del relé, ya la está presentando. Entonces vamos a ver acá a nivel de parámetros. Vamos a ponerle para que vea un poco más. Punto 48, que es la vida ya me lo comió 48. Ok, entonces bueno, no vamos a poner lo que genera una falla, mejor una falla que se tenga el equipo. Ok, podemos vamos a graficar este parámetro también, que es el 503, y vamos a ver que cuando llegue a 48 lo que va a hacer es que el equipo se detiene. Okay. Ahí está programado para que genere una falla el equipo cuando alcance su vida útil. Aunque ya me la dio, vamos a poner un poco más. Ok. Ah, ok. Bueno, es que aquí está un 80%. Vamos a ponerle aquí que cuando llegue al 100%. Vamos a ver la falla. Sí. Vamos a ponerla a las 89 horas, punto 48. Para que no dure mucho, digamos. Sí. Y aquí estamos solicitando, entonces, que él da una falla. Podría ser una alarma, ¿verdad? Porque dependiendo de lo que nosotros requiramos en la aplicación, si es algo muy crítico, que el motor no puede girar más de cierta cantidad de horas. También aquí le podemos poner la hora, cada cuánto tenemos que lubricar el motor, ¿verdad? Y después existen el mismo grupo de parámetros, pero para la máquina. Entonces, tenemos el motor y la máquina que tienen diversas horas de requeridas de horas por la operación en las cuales se debe lubricar o dar mantenimiento, se pueden programar por aparte. Entonces, vamos a probar esa función. Entonces, aquí estamos en la tendencia. Nuevamente, vamos a darle reiniciar a la tendencia. Solo que vamos a agregar una variable a la tendencia. Y la variable, ya olvidé el número de variable a nivel de dispositivos. Saber ese parámetro, el número, el que nos dice las horas que ha operado es el 503. Vamos a ir a tendencias. Y vamos a agregar. Adicionar un equipo más del 753. Queremos el parámetro. Vamos a poner estos parámetros acá y vamos a querer el 503. Aquí está, está acá. Vamos a darle a adicionar. A ver, cerrar. Ya aquí no la grabó. Ahí había un mensaje indicando que lo que hacía falta era que le diéramos comenzar a grabar nuevamente. Entonces, la cantidad de horas operadas es esta de color café. Ahorita es algo 89.46. Entonces vamos a darle arranque al variador. Cuando llega al punto 50 es que va a dar la. No, punto 48, porque lo dejé final. El equipo se debe tener. Vamos a seguir observando. Vamos a seguir 46. Punto 46. Tal vez yo creo que se ve mejor en este tipo de gráfica, así por aparte. Vamos a observar cuando sea un cambio. Entonces vamos a esperar que el equipo de falle. Aquí ya digo, por ejemplo, ya pasó a 47. En la siguiente ya se debe tener el equipo, ¿verdad? Y la razón debe ser por desgaste en el motor. Vamos a esperar que se. Punto 48.
Sigue operando aún el equipo. Y aquí ya llegó 48. Ya el siguiente ya dio la falla. Ya vemos aquí donde se está desacelerando la frecuencia. Vamos a poner esta otra, que sea mejor. Y aquí estamos observando todo como. O sea, la rampa de caída en el momento que se dio el cambio en esta tendencia. Si vamos aquí al dispositivo como tal, vamos a la parte de alarmas y fallas. Tenemos, bueno, esta es la falla anterior, bueno, ya se actualizó. Esta es la falla que yo generé cuando quité la pantalla, que era el puerto de PI número 1. Él ya me ha dado la falla de alarma en el motor porque está en 80%, no sé si se acuerdan, pero ya esta es la real y esta la activa. Cuando trae ese signo, esta la activa. Aquí le trato de borrar y no me permite borrarla porque el valor está programado para que dé falla. Si yo vuelvo a la parte de parámetros nuevamente y pongo que, por ejemplo, que el valor lo que dé es este, que lo ignore, ahora sí me va a permitir borrar la falla, ¿verdad? Porque no se ha configurado que sea una falla, digamos. Entonces ahora sí la voy aquí a borrar falla y ya se ve. Ya en el display de variable no está mostrada la falla. Vamos a ver acá a nivel de software. Aún me está diciendo que está en falla. Dura un poco en actualizar el software con la interfaz. Ve, aquí ya no me está mostrando el estatus que está, solo está detenido, no está en falla. Y aquí ve, ya actualizó. Sí, dura un poco en actualizar el software con la interfaz 203 VC. Vamos a ver, ¿dónde puedo bajar el software? El Workbench como tal lo pueden descargar de la página. Ustedes, por ejemplo, usan en Google, con este compone Workbench. Vamos a ver, yo tengo acá. Frente compone Workbench. Si les va a solicitar hacer un usuario web en la página de Robin, digamos, aquí al final deben ir descargar. Entonces viene la opción de estándar. Con la opción estándar pueden hacer todo lo que hemos visto hoy con el 753 y con el 755, 525, 753, con todos los variables que sean PowerFlex. Con los variables que son obsoletos, 1336, 1305, no. Para eso se tendría que utilizar el software que es el anterior, el Drive Executive, digamos, o Drive Explorer para poder conectarse con variables que sean legacy o ya descontinuados de Rowell, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, entonces el enlace se lo voy a copiar acá, la pregunta que me hizo Hugo. Vamos a ver aquí responder a todos. Ahí debió haber recibido el enlace. Okay. Por último, voy a mostrarles el Divide Logics, la interfaz, para que vean la interfaz. No vamos a hacer la práctica por tiempo ya, ya llevamos casi que 2 horas. No obstante, hay un video en YouTube que se los voy a hacer llegar. Está en edición, aún nos hace falta editar algunos detalles del video, pero se lo vamos a hacer llegar con el correo donde va a venir toda la información del webinar, para que lo puedan observar. Entonces, acá en el Divide Logics, escojo acá el editor de lógica. Seguidamente me vas a preguntar cómo quieres hacer la lógica. En la lógica se puede desarrollar de dos maneras, el lenguaje escalera o el lenguaje bloques. Entonces, acá él nos va a solicitar cuál de los dos queremos trabajar. Entonces, por ejemplo, vas a coger la opción de bloques. Y este es el editor de Divide Logics. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos dar a editar. Entramos en modo edición. Vamos a agregar, por ejemplo, una entrada. Podemos poner acá un contador, digamos. Un contador, por ejemplo. El ejemplo que viene acá en la guía del laboratorio que tenemos por acá es de un brazo que va agrupando cajas. Entonces, hay un sensor que cuenta cierta cantidad de cajas, después de que pasaron cierta cantidad de cajas, este brazo va a cambiar de posición, ¿verdad? Entonces, en sí, la lógica de desarrollar es bastante sencilla. Es esta que hacemos acá, es un contador que va a definir la cantidad de cajas que vamos a agrupar. Y todo esto que se muestra acá es una lógica booleana para un flip-flop. Un flip-flop es una memoria. Entonces, lo que hacer es mantener el brazo en cierta posición, digamos, hasta que vuelva a pasar la cierta cantidad de cajas. Entonces, bueno, vamos a implementarlo rápidamente para que lo vean. Vamos a conectarlo acá. Entonces, esta sería la señal de, es una entrada,
booleana, digital una, del Device Logics. Esa es una de las mejoras que se espera a futuro que se haga en el Device Logics. Yo aquí, todas las entradas y salidas las defino unos vectores que pertenecen al Device Logics. Por ejemplo, los PowerFlex 755T, yo puedo escoger directamente que sea la entrada digital 1, el variador. Digamos, aquí busco directamente las variables del variador. No tengo que direccionarlas a un vector del Device Logics y luego esa entrada digital apuntarla al vector del Device Logics. Entonces, es una de las deficiencias que se puede decir que actualmente tiene el Device Logics, que se esperan próximas versiones de firmware mejorar. Entonces, este es el contador. Acá defino el programa de contador, el bloque contador. Aquí le puedo poner que sea un valor, digamos, de 3. Entonces, que cuente hasta 3. Después, no sé la lógica acá. Perdón, ahí me conecté al reset. Este cable está mal conectado acá. O sea, este cable más bien va acá, al enable del contador. Así que cable es el que tengo que eliminar. Ya lo eliminé. Y después, cuando llega la cantidad de cuentas, cuando llega al DOM, cuando realice la cantidad de cuentas que decíamos, acá vamos a darle un reset. Entonces, para que el contador cuente 0, 1, 2 y después se reinicie, digamos, cuando llegue el tercer pulso, active la salida y se reinicie automáticamente. Entonces, se hará 0, 1, 2, 0, 1, 2, y así se va a mantener. Después, lo que hacemos es un flip flop, que es un flip flop ya dos AND, una, dos AND y un SET. Entonces, todo esto que está acá lo podemos meter. El variador tiene el Device Logics tiene una opción que se llama macro block. Entonces, yo podría crear un bloque que incluya toda esta lógica. Por tiempo, solo lo vamos a hacer vamos a dejarlo así, todos los bloques que se muestren. Entonces, este flip-flop funciona de la siguiente manera. El DOM, vamos a ver, para no cometer errores. Cuando está listo, el contador va a activar la entrada uno de cada uno de los AND. Entonces, espero que agregué el que no era, ¿no? Agregué el de AD en vez de AND. Me equivoqué el bloque. Sería aquí en lógica el AND. Ahora sí. Escogí la función de sumar matemática en lugar de. Entonces, este iría a la entrada número 1 del AND y esta otra es la entrada número 1. Después, el enable del AND va al set. Del set, de este bloque de set. Y el enable de este segundo bloque AND va al reset. Y después, estas dos entradas van a la salida del set. Así es como funciona. Es un bloque de flip-flop. Se ve en la parte de circuitos digitales. Tal vez muchos ya llevamos mucho tiempo de haber llevado ese curso, entonces tal vez no lo recordemos bien. Pero es parte de cómo se desarrolla una memoria con puertas lógicas. Después vamos a escoger una salida. Ese va a ser el brazo. Y acá. Vamos a verificar nada más rápidamente la lógica que tengo que navegar al laboratorio. Ajá. Entrada 2 y 1 en el out. Ok. Aquí viene la lógica final. Esta ya es la lógica finalizada. Aquí hay un negado. Hay que agregárselo a la entrada digital número 2 de este AND. Vamos a agregárselo acá. Cogemos el cable y le damos a dar negado. Y aquí esta la vamos a definir como una salida del Device Logics. Ahorita las asociamos ya a variables del variador. En un momento lo vamos a hacer. Ok. Entonces primero está como una salida del Device Logics y una entrada del Device Logics. Ok. En la memoria del Device Logics. Y después ya lo vamos a poner en una luz físicamente del variador, del demo, y esta va a ser una entrada digital. Le vamos a validar la lógica. Aquí dice que falla la verificación. Esto es parte del laboratorio, no es por error. ¿Qué es lo que pasa con los flip-flop? Los flip-flop para funcionar adecuadamente ocupan un estado inicial. Como vemos, una de las entradas del AND depende del estado de una salida. Entonces, parte de lo que hay que darle acá es esta entrada, es decir, que asuma un valor inicial. Igual manera esta otra acá. Como vemos, está conectada a una salida. Entonces, que asuma un dato inicial. Eso pasa con los flip-flop y es parte de la lógica de circuitos digitales. Entonces, ya tenemos lista la lógica. Vamos a asignarle estas variables a cada una de las señaladas entradas digitales. Entonces, vamos a ver de qué está funcionando. En el variador, buscamos la entrada, la salida digital es el parámetro de los 30. Entonces, vamos a ir al warmups. Acá en el warmage, el parámetro del variador. Parte de lo que podemos hacer acá es un filtro por números. Entonces vamos a ponerle los 30.
La 230 es la salida del relé, la R0. La habíamos programado para que cambiara de estado cuando el variador estuviera girando. Entonces ahorita la vamos a definir que sea, que esa salida de relé, esa es lo que queremos que sea el brazo, que simule el brazo que está agrupando. Entonces va a ser el puerto 14, la opción 51 y el DOP 1, que es el que tenemos acá, DOP 1. ¿Okay? Entonces vamos a escoger acá, ese puerto 14. Y después acá escogemos el DOP 1, que es este de acá. Y damos Enter. Algo importante, cuando escoja un parámetro en el variador, estén observando ese valor interno. Sigamos, por ejemplo, ya ahí me lo actualizó. No sé si lo lograron ver. Tienen que darle Enter. Por ejemplo, si yo estoy acá en el si quiero cambiar este, el valor interno está en 4, ¿verdad? Si quiero va a cambiarlo a 3, escojo 3. Y hasta que le dé clic en otro punto, Enter, él me lo cambia, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Hay veces que he visto con gente que cambia el valor acá, no presionan clic en otro punto acá y van a buscar otros parámetros. Entonces, ese cambio no se hace efectivo. Vamos a dejarlo igual, ese parámetro. Entonces, es importante estar monitoreando el valor interno para ver que en la memoria el variador cambió ya el parámetro que queremos que cambie. Por último, lo que tenemos que asociar es la entrada digital número 1 con el DevyLogix. Entonces, en el DevyLogix, el parámetro 33 se define cuál va a ser el entrada digital número 1 del DevyLogix. Entonces, en el puerto 14, que es el DevyLogix, en la 33, defino cuál va a ser el DIP 1. Entonces, en este caso, vamos a poner que sea del variador, sea la entrada digital, entradas y salidas digitales, vamos a escoger que sea la entrada digital número 1, que es el botón verde que yo tengo acá. Vamos a escoger la entrada digital número 1. Y vemos que aquí está el valor interno, está programado en 0. Le voy a dar a Enter acá. Y ya me lo cambió. Bueno, ahí ya me lo cambió el valor que yo deseo, ¿verdad? Entonces, eso es importante cuando trabajamos el software. Estamos monitoreando el valor de la memoria del variador, a ver si ya se realizó el cambio que decíamos en el parámetro. Entonces, ya debería estar la lógica lista para funcionar. Entonces, vamos a ya la verificación. Ya pasó la verificación. Vamos a salir de modo edición. Vamos a descargar la lógica en el variador. Vamos a esperar a ver. Mientras descarga la lógica, el conecto por el workbench en el variador. Y seguidamente nos va a habilitar un botón acá. Ya se descargó de manera completa. Se pone color verde y aquí la vamos a activar. Entonces, actualmente ya está activo. Entonces, vamos a ver si funciona adecuadamente. Entonces, voy a presionar. Como el USB es un poco lento, entonces voy a hablar mucho entre cada pulso, digamos. Voy a presionar actualmente. Ah, bueno, aquí ya encontré el primer error. Vamos a ver. Es en enable out. La lógica, a ver si lo cambié bien. Ah, no, en el down. No, está muy bien. Entonces está bien. Cableado. Ok. Entonces vamos a empezar. Entonces voy a presionar por primera vez. Esa entrada digital número 1 va a cambiar. Y acaba de aumentar en las cuentas. Actualmente la cuenta está en 0. Vamos a presionar. Presioné una vez. Se dio el primer pulso. Y no me lo está contando. Vamos a ver. Uno. Bueno, sí me lo contó acá. No se logró ver. Tengo que presionarlo mucho tiempo. Para que se logre ver el cambio aquí en el DIP 1. Si dura como 3 segundos. Ve, ya me lo actualizó y ya por la cuenta número 2. La entrada, la salida del brazo está en la posición número 1. Voy a presionar otra vez más. Después de eso, el brazo debería cambiar a posición número 0. Entonces, ahí mantengo nuevamente. Y el brazo ya pasó a la posición número 0. Pero acá la salida no me actualizó. Vamos a ver, aquí debe haber un error. Entonces, en esta lógica. Entrada número 1. Vamos a ver el set y reset del... A ver si está bien cableado. De flip-flop. Esa salida va al set y esa salida va al reset. Aquí está el error. Eso lo puse en el enable out en vez del out. Entonces vamos a tener un momento de la lógica. Hay un error en el cableado del flip-flop. Vamos a corregir un par de... Entrar en modo edición. Entonces aquí son esos dos cables que cableé de manera correcta. Estos dos de acá. Entonces esta es la salida. Va al reset. Vamos a ver.
Sí, son outs. Es que yo puse el enable out, es el out, va el set y el otro va el reset. Ahora sí, ya con esto ya debería estar funcional. Ya pasó la verificación. Salimos de modo edición. Descargamos nuevamente la lógica. Y ya debería funcionar adecuadamente el. Esperar a que se termine de cargar y ya vamos a poder ponerla a correr. Inicialmente la vamos a ver aquí en el Workbench y después le muestro el equipo físicamente para que vean cómo él nos muestra las luces que cambia cada tres pulsos. Ok. Vamos a esperar a que termine de cargar acá. Ok. Actualmente el brazo está en posición 0. No tenemos ni una sola cuenta. Voy a comenzar a realizar pulsos en la entrada digital número 1. Entonces ya presioné una vez. Acá en el ACC me debe contar un pulso. Ya me lo contó. Voy a presionar por segunda vez. Seguidamente en el ACC ya me contó el segundo pulso. Después de este tercer pulso me debe cambiar la salida del Device Logic. Entonces la vuelvo a presionar. Y ya llegó aquí se debe reiniciar nuevamente a cero porque el DOM está a la entrada de reset. Y ya pasó a la entrada digital. La salida digital del Device Logic ha estado 1. La cuenta está nuevamente 0. Entonces, después de tres pulsos, nuevamente cambia esta entrada. Entonces, voy a presionar nuevamente. El ACC va a cambiar a 1. Ya se actualizó, ya hizo la primera cuenta. Voy a volver nuevamente a presionar. Entonces, el ACC va a pasar a 2 de contador. Vemos que ahí se mantiene porque hasta el momento solo han pasado dos cajas. Después de este tercer pulso, la tercera caja, la salida digital va a cambiar de estado. Entonces, va a cambiar ese ACC a 0 y cambia la salida digital de estado. Entonces, voy a mostrárselo aquí físicamente al equipo. Aquí van a ver que sí, el conteo va a ser mucho más rápido. ¿Ves la luz? Bueno, ahí se ve. Entonces, esta es la entrada digital que yo estoy utilizando. Cada tres pulsos va a cambiar esa luz de estado. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, así sucesivamente. ¿Qué más podemos hacer? Digamos, por ejemplo, en el contador podemos cambiarle que no cuente 3, sino que cuente, digamos, hasta 5. Entonces, acá en el contador, entramos al bloque contador, en los parámetros. Y ahorita son 3, entonces vamos a poner lo que sea 5. Vamos a ver si lo permite. No estoy seguro si lo permite estando con la lógica. Sí. Ya lo cambiamos a 5. El 5, le vamos a dar OK. Ya lo aplicó. Entonces ahora vamos a contar hasta 5. Volvemos nuevamente acá con el demo. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, no me hizo cambio. Está acá 3. Vamos a ver. Un momento. Bueno. No ha actualizado el valor aún. El bloque. Yo sí me tengo que ir fuera de línea, entonces, para que lo aplique. Vamos a ver, 5. Vamos a darle a aplicar. Y le vamos a dar OK. Vamos a ingresar nuevamente a ver si realiza el cambio. Él sí me lo está permitiendo, lo debería dejar a uno en realidad. Sí, están 5. Ahora sí, ya lo guardo. Así, después de 5 pulsos ya debería de cambiar el estado de la luz. Sería acá en la cámara. Tenemos el equipo, entonces nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí sucesivamente cada 5 va a cambiar el estado de la salida de relé. Entonces,
Es una lógica que trae incluida el variador, la cual podemos utilizar para, si tenemos una aplicación en la cual tenemos el Power Play 753 cercano, podemos utilizar ese pequeño PLC que él trae integrado. La interfaz es bastante amigable para hacer la puesta en marcha. Como vemos, se puede hacer en bloque o diagrama escalera. Eso sería prácticamente lo que íbamos a mostrar este webinar. No sé si tienen alguna duda. Ahí las disculpas con las errores que tuve con el software. Sí, al parecer, no, en realidad no había probado el wizard. Sí lo había probado para otras funciones. El wizard no lo había probado. Y sí está dando ciertos errores que tengo que reportar a fábrica a ver si el por qué se está dando. De igual manera, para enero estaría lanzándose la versión 12, en la cual la parte de tendencias se pueden graficar más de una tendencia, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, quedo disponible para poder atender a las mismas. Si no, muchas gracias por tu participación. En los próximos días les vamos a estar llegando a hacer llegar la grabación y la información técnica relacionada al webinar. Vamos a ver, Belén me dice, ¿existe una manera de parar los ventiladores? ¿Se refiere a los ventiladores del variador o los ventiladores de gabinete del variador? Es que los ventiladores de gabinete del variador como tal no se pueden comandar por parte de uno. Entonces, Paola, no sé si me logra aclarar esa pregunta. Me estás preguntando que si existe una manera de parar los ventiladores cuando el variador se encuentra en stand-by. Entonces, no sé si me aclara que son los ventiladores del gabinete o los ventiladores del variador. Los ventiladores del variador uno no los puede comandar, digamos. Pues vamos a ver en standby. Los ventiladores de variador, cuando sea de frecuencia. No, los de variador uno no los puede comandar. Va a depender de la temperatura de los IGBTs de él, si él los activa o se activa. Serían solo los ventiladores de gabinete, que eso sí uno los podría buscar una función, digamos, para que ver qué funciones están disponibles en la parametrización de la salida digital de él para comandarlos. Pero sí, los ventiladores de variador no se pueden comandar. Cualquier otra pregunta, vamos a estar acá disponibles para los próximos minutos. Y si no, mi correo es eduardo.suarez@elbatron.com o nos pueden escribir a mercadeo@elbatron.com y ahí podemos colaborarles con cualquier pregunta. Les agradecemos mucho ahí por su tiempo. Esperamos que les haya sido de su gusto el bueno. Ok, vamos a ver. Usted decía que el variador se detenga cuando está a frecuencia cero. En un 525 existe una opción. Vamos a buscar esa opción. Aquí debe existir. Una opción sería desarrollarlo en el Divide Logics, ¿verdad? Entonces, hacer un comparador cuando está encima de cero, gire, cuando está fuera de cero, se detenga. Pero creo que no debería ser necesario ir al Divide Logics. En el parámetro 230, que es la salida de relé, por ejemplo, de un 753. Habría que buscar cuál salida de relé se va a utilizar. Aquí debería haber una opción de... Y no, 525 existe cuando esté por encima de cierta frecuencia. Entonces, en mi caso de... Acá lo que habría que programar es que se acorde el estado del variador. Vamos a ver. Máximo speed. Vamos a buscarlo aquí, en esa opción de estado del variador, a ver si está. Y en 525 sí estoy exactamente seguro cómo hacerlo. Pero a veces sale una opción de cuando está encima de cierta velocidad. Running, join. Es que este como trae tantos diagnósticos, puede ser que eso es lo que lo... Partition status. Debe haber uno que esté por encima de cierta velocidad. Déjeme, Paola. ¿Me puede brindar su correo? Acá al chat. Y yo voy a verificar y le confirmo. O voy a hacer una búsqueda aquí rápida en el WordPress.
Eros Power Press 525, sí, sí lo he visto, la función como tal, pero. Ciento cincuenta y tres, sí tendría que buscarlo. Ah, bueno, yo tengo su correo de cuando usted se escribió. Entonces, yo le brindo la respuesta por medio de correo. Sí, déjeme para revisarlo un poco o hacer pruebas con el demo y le confirmo ese parámetro, cómo lo podría programar para que la salida del relé se active después de cierta frecuencia. Ok. Pero ya vamos a cerrar la interfaz. Cualquier cosa ahí estamos para servirles. Nos puede escribir a nuestros correos o contactarnos por nuestras redes sociales. Muchas gracias por su tiempo.